Bienvenidos amigos, estamos aquí rumbo al centro de Lima con el maestro Manuel Chaprado. Maestro, bienvenido al programa Feeling del Cóndor. ¿Cuáles son las cosas que usted piensa que son principales, que son muy importantes en el estudio de la cultura andina? Bueno, yo creo que un poquito hay que primero bucear en la historia y darnos cuenta de que la cultura andina viene desde tiempos por remotos, ¿no? De tiempos pre-incas. Y la época pre-inca envuelve a varias culturas. Entonces, luego la época inca, que tampoco ha durado mucho en el tiempo, son cerca de 200 años, y de inmediato se vio interrumpido por el choque cultural con Occidente. Y en ese sentido, la cultura andina resiste toda la época colonial, la época republicana y también la actual, ¿no? Y entonces la raíz profunda que tiene la cultura andina hace que hasta el momento podamos encontrar manifestaciones, costumbres, mitos, vestigios, en muchos casos, para continuar en la senda del fortalecimiento, del rescate, de la difusión y de la sistematización del saber ancestral andino. Ese es un trabajo de todos, un trabajo de estudiosos, de académicos, del Estado mismo, de los artistas, de todos los que estamos inmersos dentro de la gran cultura andina. Entonces, teniendo en cuenta esto, creo que lo que hay que hacer es recorrer el país, encontrar la cultura andina, no solamente en las cordilleras, en el lomo de las cordilleras, sino también en todo el litoral peruano. Y la cultura andina está evidentemente con más fuerza en el lomo de las cordilleras y también rebasa a la Amazonía. Entonces, en la zona amazónica también vamos a encontrar bolsones culturales andinos, en toda la Amazonía. De manera que es un trabajo arduo, es un trabajo intenso, es un trabajo de generaciones, es un trabajo que no debe cejar, ¿no? Y ahí vamos a encontrar música, costumbres, danzas, etcétera, etcétera. Es un trabajo que tiene que apuntar, tiene que apuntar a fortalecer la mística en la cultura andina. Cuando digo mística, estoy hablando un poco de la parte espiritual, ¿no? Incluso de la religiosidad andina. Entonces, eso también es un gran trabajo de sistematización, de ordenamiento, para que la cultura andina pueda tener un soporte espiritual, ¿no? Más que político, más que solamente cultural o ideológico, sino un soporte espiritual ordenado. Hacia eso tenemos que tender y trabajar. Y maestro, para nosotros los jóvenes que buscamos componer
mezclando estilos para, ya que nos gusta estilo, digamos, moderno, también nos gusta lo ancestral. Con su experiencia, ¿qué consejo tendría para nuestras composiciones? Así, el balance entre lo esencial, lo ancestral, con lo moderno. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta cuando componemos para llegar a las nuevas audiencias, pero siempre manteniendo así la esencia? Yo creo que no hay un solo camino, ¿no? Hay muchos caminos que conducen a la difusión y el fortalecimiento de la música, uh-huh. de la música andina en este caso. Uno de ellos es desde las propias tradiciones, ¿no? Respetando sus formas, respetando su estructura, su métrica y su esencia, ¿no? Pero este es un trabajo importante, ¿no? O sea, de fortalecimiento y de respeto a la tradición, ¿no? Y hay otros caminos que son la composición, donde los jóvenes que también cabalgan entre la tradición y la modernidad tienen todo el amplio, ¿no? digamos, panorama y necesidad y posibilidad, ¿no? de tomar elementos, ¿no? tomar elementos de la cultura andina, ¿no? que son necesarios a su composición, a su estilo, a su espíritu. Los puede tomar de manera torrencial o de manera homeopática, ¿no? O sea, eso depende del artista. Entonces, el trabajo este es un trabajo también delicado de insertar elementos andinos dentro de la composición moderna o dentro de los géneros incluso modernos. ¿Y qué tal el quechua? El quechua, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo acepta? ¿Cómo lo siente el extranjero así el quechua? Lo que pasa es que el quechua tiene una gran carga también emotiva, ¿no? Yeah. Y el quechua yo creo que es un vehículo también de comunicación. Por más que no entiendan, yo creo que se enganchan, digamos, a la sonoridad, a la onomatopeya que encierra el idioma. Y si uno explica un poco, entonces se van enganchando más, ¿no? Todo es cuestión también de conocimiento. Y dependiendo de cuán predispuesto esté un determinado público, ¿no? Público, por ejemplo, académico, universitario, tiene más predisposición que un público que está buscando pachanga, ¿no? O jarana. Los públicos son heterogéneos totalmente también, ¿no? Eso hay que tener mucho en cuenta. Bueno, maestro, le agradezco por su tiempo y un último mensaje a los jóvenes que estamos interesados en aprender. Bueno, sobre la cultura andina. Bueno, yo creo que tener un profundo respeto por lo nuestro, estudiar y bucear en la historia, eso es importante, ¿no? Mucha investigación, escuchar bastante a los maestros de diferentes géneros, estar afinando siempre las cuerdas interiores, de manera que todo esto luego podamos expresarlo de forma natural, ¿no? Porque ya lo tenemos dentro. Y estos tiempos son muy difíciles, entonces hay que separar la paja del grano. Hay mucha información por todo lado, pero si no separamos la paja del grano nos vamos a ahogar. Entonces yo creo que hay que ir buscando también nuestra propia perspectiva, nuestras propias posibilidades, etc. O sea, hay mucho que hacer, pero yo creo que con el manejo que tienen los jóvenes actualmente de toda la parafernalia moderna, seguro van a saber navegar hacia tierra firme. Muchas gracias, maestro. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Gracias, hasta luego. Gracias, Cucho. Nos vemos. Manaña, manaña, ricuri, mundi, suica, cañaña, chequima, uica, puri, uica, puri.